Francisco, Adolfo, bendiciones, saludos. Ali Flores, bendiciones. Carlos Sandino, bendiciones, hermano, bendiciones. Jorge Rodríguez, saludos. Jessica, bendiciones. Estás esperando que pasara la transmisión de Carlos para que estuvieran atentos y después pues un ratito que pues, voy a estar. Ya que ando bien ocupado ahorita con lo del evento mañana, el, el sábado, perdón. Y bueno pues. No sé por qué no me la dio toda la canción, tan bonita 2018, que está. ¿Quién ha activado a los hermanos haciendo piquet las cacerolas? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las cacerolas aquel día? Hay que sacar las cacerolas, ya las sacaron las cacerolas los muchachos. ¡Qué valentía, verdad! Carlos Bonilla, mi, bendiciones hermano. Azucena Cajina, bendiciones. Bendiciones. Chacalito, chacalito, bendiciones, un abrazo. Bendiciones. Hoy Ando miren, bien equipado. Bien equipado. Aquí dice Nicaragua te quiero libre. Bueno, está, eh, este, tengo la señora aquí que trajo las... Bueno, se terminó, sorry. Eh, y también la... Saludos a mi hermana Vicenta Ramírez. Juniet Zelaya, bendiciones. Y también las las, las pañoletas también, tan bonitas las pañoletas. Así es de que. Oh, se está jugando a la lotería, dice, guau, wow, ojalá que la saque la lotería para que compremos... Un... Ya saben qué. <laughs> para que compremos juguetes. Si alguien se saca la lotería, por favor, queremos la mitad. Por lo menos la mitad. Con eso hacemos una purísima. Luis Rafael, bendiciones. Cristian Palacio, bendiciones. Saludos. Yvette Coe, bendiciones. Carlita burto bendiciones, bendiciones, saludos, 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 Sadie de Los Ángeles, Tercero Vargas, bendiciones, saludos, hasta allá, Inglaterra, bendiciones, ah, también, también, Cristian Palacio, bendiciones, saludos, hermano, gracias a Dios por estar conectado, bueno, pues, parezco, miren, me, me gusta todas estas cosas que me, que me suenan a, a azul y blanco, me encantan, y también, ah, también ve... También van a estar vendiendo los, los sombreritos, también los, los sombreritos, todo para nuestros hermanos, ayudas a nuestros hermanos secuestrados. Este, la señora aquí, hoy la tengo aquí en mi casa. usted viene bien cansado, cansada, perdón. Está descansando ya. Eh, y va a haber, bueno, de, de, va, va, va a tener de todo aquí en el evento en Houston. Va a estar muy bonito, parece que este, todas estas cosas que son que son obras para los hermanos para los hermanos eh, que, que están en las cárceles, que están haciendo sus, sus cositas allí y la gente está tra tratando de. Eh, esta gente apoya mucho a la lucha. Todas estas cosas que ellos están haciendo es para colaborar con los hermanos eh, que están en las cárceles, para los hermanos que Escarcelados también que no tienen trabajo. Ellos están tratando de, de apoyar de esa manera. Por cierto, muy importante. Y gracias a Dios pues ahí estamos. Seguimos en la lucha y a ver qué me tienen de nuevo. Alguien que me tenga algo nuevo ahí por ahí. Estaba hablando ahora de... Hermanos, no sé si, si algunos se conectaron sobre... Fue un audio muy rápido porque me llamaron de la zona de jinotega sobre la sobre esta situación de los accidentes si alguien sabe de los accidentes que están habiendo selectivos ya es demasiada matanza y eh, se filtró una información no juguetes dice no 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 juguetes mucha comida Ok, bueno pues está bien también y también comida pues también comida pero bueno, muchachos. dice no queremos juguetes queremos hacer dice, una purísima navidad no sé qué quieren pero bueno, este, estamos hablando de, de esta situación de los accidentes. Y realmente es, es, es de, de llamarle a, a los dueños de autobuses, a los dueños de sus vehículos, que por favor chequen sus carros a la gente de Jinotega no quieren los paramilitares a la gente de Matagalpa bueno casi a todos los nicaragüenses que ellos saben que están en contra de la dictadura y ya ve que siempre caminan los infiltrados los paramilitares de civil allí los sapos pues caminan escuchando y ellos le dicen sabes qué quitarles los frenos eh, que se desbaraten y están haciendo todas esas cosas y eso es eh, porque realmente me, me, me llamaron para que hablara sobre eso y realmente me desesperé porque iba manejando y, y realmente me tuve que parar y hablé un poquito sobre ese tema. Es muy importante, hermanos nicaragüenses, que nosotros también compartamos sobre, sobre esas cosas que están pasando en Nicaragua, sobre tantos accidentes que han habido. Han habido accidentes, hoy fue el último, o, eh, ahora fue el último en Jinotega en el Cuá, eh, o sea más muertos, cuatro muertos, tres muertos heridos y todo eso. Eh, también un eh, montón de, de otros muertos que han muerto en la zona de Estelina. O sea, es tanta desgracia que está pasando para los hermanos nicaragüenses. Hay que tener mucho cuidado porque estos terroristas andan haciendo de todo. Y nosotros sabemos que pues... No, no podemos pegar a ellos. que ellos dicen, nos, dicen que nosotros somos y realmente ellos son los únicos que están matando a los nicaragüenses así es de que hermanos hay que eh, eh, advertirle a los dueños de buses a los buceros, a sus ayudantes por favor chequen sus vehículos antes de, de salir con la gente en sus vehículos porque si no los checan el problema es de que no saben si alguien les hizo daño alguien les, les pinchó su carro y luego pues son las desgracias, están muriendo niños, de, están muriendo de todo ahí, no, no es justo, ¿verdad? Y bueno, entré un ratito porque realmente estaba hablando con mi hermano ahí, un hermano muy inteligente que tenemos también, en la, eh, que siempre se conecta con nosotros, sobre cosas importantísimas. Y estaba viendo también, me metí un ratito a ver la transmisión de, de Carlos, por cierto, muy interesante la transmisión, nosotros siempre estamos escuchándonos allí, compartiendo ideas para ver qué manera nosotros podemos estar eh, eh, unidos en todo, sincronizados, ¿me entiende? Y hablando sobre todo la situación, sobre sobre qué es lo que queremos. Y me estaba me estaba estaba hablando sobre sobre algunos temas, sobre algunos temas que que que, que nosotros los nicaragüenses tenemos que ponernos la barba en remojo, como dicen, ¿verdad? Y, y la situación, eh, y la situación eh, es tan dolorosa, tan dolorosa la situación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan dolorosa? Saludas, mi hermano Milton Rodríguez, bendiciones, bienvenido. Luego lo vamos a conectar. Y lo extraño es en esta situación, hermano. Hay muchas cosas que hablamos en diferentes plataformas y todas son importantes. Todas. Lo que dijo Carlos, lo que dice Milton, lo que dice Calero, lo que dice el otro y lo que estamos nosotros, que siempre estamos hablando de lo mismo. La embajada americana no ha hecho nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando, cuando quitaron los, los, los vehículos de, de los policías que andaban asesinando al... A los hermanos nicaragüenses con las patrullas. ¿No les importó? ¿No les importó? Que los quiten. ¿Quieren los carros? Déjanselos. Le dice Ortega. Déjalo que se los lleven. Luego les meto más. Más, más vehículos. Ahí nomás le vino otra remesa de vehículos. Eh, los... Dice ahorita no puedo. Solo escucho. Ok, mi hermano. Yo, yo entiendo. Ahora... También, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto silencio con la situación de las sanciones? ¿Por qué ya no, ya no hablan nada, ni tan siquiera, ni tan siquiera una reunión pues, para levantarlos el ánimo? ¿Por qué la OEA ya no habla de esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hablan de la, de la ley Magnitsky? ¿Por qué no hablan de de la NICA App, ¿por qué dicen que tenemos que esperar tanto tiempo? ¿Qué es lo que los detiene? ¿Qué es? ¿Por qué Ortega, y, y son temas muy importantes que estábamos tocando con este hermano ahorita, ¿por qué los Estados Unidos no toma acciones con Ortega. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que los detiene? Y realmente es difícil, es difícil. Hermanos, hermanos, voy a quitar esto porque como que no estoy muy acostumbrado a eso. Pero, ¿por qué se les ha hecho tan difícil? ayudarnos a resolver este problema. Si no pueden con la Carta Democrática, ¿por qué no han aplicado la ley Magnitsky? ¿Por qué si la OEA, si los organismos internacionales, si Estados Unidos sabe de que los paramilitares ordenados por Rosario Murillo y... Daniel Ortega, han asesinado tantos hermanos y que hay pruebas contundentes, denuncia de la DA y de los, de, los, de los derechos humanos y de todos los organismos y, y periodistas internacionales. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Al, que, hay, que alguien me explique cuál es la razón. ¿Por qué tanta frialdad de de la OEA, ¿por qué? Mi hermano Carlos está hablando de la unidad y de todo eso, ¿verdad? Y es un tema interesante, pero yo estoy tocando otro tema, otro tema, el tema que yo estoy tocando, hermanos nicaragüenses, es cuestionar, cuestionar cuál es la razón por qué Estados Unidos, ¿por qué la OEA se han detenido? ¿Qué es lo que los ha parado? ¿Por qué no explican al pueblo de Nicaragua por qué tienen parado esta situación? ¿Por qué ellos están siendo partícipes de, de que nosotros los nicaragüenses nos tiremos en riesgo a unas elecciones adelantadas? ¿Por qué eh, ellos permiten eso sabiendo de que los nicaragüenses estamos en peligros. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso con el pueblo de Nicaragua? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros sabemos que tenemos tiempo de venir gritando justicia, libertad y democracia, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué la embajada americana no hace nada por los nicaragüenses? ¿Por qué? ¿Qué motivos tuvo Ortega para dejar entrar a la embajada americana si ya había decidido expulsar a la embajada americana también? ¿Cuál es el motivo? Preguntémonos, investiguemos esta situación. ¿Por qué Saddam Hussein? ¿Por qué Osama Bin Laden? ¿Por qué todo eso? ¿Fueron enjuiciados en Montánamo? ¿O están? ¿O fueron condenados a, a la cadena perpetua? ¿O también fueron, con, fueron condenados con la, con la, con la decapitación de, de, de Saddam Hussein? ¿Por qué lo mandaron a la horca? ¿Por qué no pueden mandar? ¿Por qué no pueden accionar en contra de Daniel Ortega? Si ha matado miles y miles y miles de nicaragüenses y lo sigue haciendo, aún, aún, hermanos nicaragüenses, aún, aún. Vamos para allá, dice Milton. ¿Vas a venir, Milton? Si vas a venir, bienvenido, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuestionémonos. Preguntemos. Preguntémosle a la OEA, ¿por qué cuál es la razón que lo ha detenido, qué los tiene frenados para que ellos no tomen acción? ¿Y saben quién está colaborando con Daniel Ortega para que siga oxigenándose? ¿Por qué hoy entendemos de que ellos no han hecho nada para derrocar a Ortega? ¿Por qué? Porque hay muchos negocios de Estados Unidos en, Nicarag en Nicaragua. Hay muchas empresas, hay muchas empresas millonarias que están en Nicaragua y que no las van a cerrar y no quieren perder y hacer dinero mientras nosotros, los nicaragüenses, Estamos siendo sacrificados los campesinos, los misquitos, todos los nicaragüenses expulsados. ¿Por qué no hacen nada? Hay muchas maneras de, de que nosotros venimos trabajando para que el pueblo entienda de que nosotros estamos en serios problemas y que vamos a seguir en serios problemas. Y para, para acabarlos de rematar. Le dicen a la Alianza Cívica que regrese a Nicaragua y que empiecen a organizar a Nicaragua para que nos vayamos a elecciones, sabiendo de que nadie nos garantiza el voto de todos los exiliados en los Estados Unidos, una. Y otra, nadie garantiza la vida ni las boletas ni las elecciones de nadie en Nicaragua. ¿Por qué? ¿Cómo pueden, cómo pueden los Estados Unidos o la OEA o los organismos internacionales permitir eso, sabiendo que no tenemos garantías. No tenemos garantía. Los hermanos exiliados, 80.000, 90.000 exiliados no pueden regresar a Nicaragua porque pueden ser asesinados. Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué la empresa Citel que tiene grandes negocios con Ortega, Citel, Citel, una compañía, una empresa millonaria de los Estados Unidos, millonaria, que tiene negocios en Nicaragua. Y si tiene negocios y están sacando dinero es porque están asociados con Ortega. Tenemos que denunciar todo eso. Tenemos que desenmascararlos. Tenemos que desenmascararlos a ellos. ¿Por qué? No cierran, porque la, la, la empresa también millonaria en Nicaragua, Carragil, otra empresa millonaria gringa que está trabajando en Nicaragua y eso nadie lo denuncia, porque mientras los nicaragüenses estamos pidiendo a gritos, libertad, democracia y justicia por los asesinados, ellos tienen negocios con Ortega. ¿Por qué Almagro? siendo uno de los socios de Ortega con, que comparten propiedades y, y dinero y negocios, sigue en la OEA y por qué nos están llevando. Hoy entendamos, hermanos nicaragüenses, que nosotros estamos desprotegidos. No debemos engañar ni dejarnos engañar. Si nosotros sabemos todo lo que está pasando y que esta situación, nosotros los nicaragüenses estamos desprotegidos, Definitivamente. Porque si ellos quisieran algo hacer algo por los nicaragüenses, lo hubieran hecho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué la embajada americana, aún siendo testigos, siendo testigos de los asesinatos atroz de fosas comunes, de fosas clandestinas, no hacen nada para arrestar? para poner en juicio a este asesino de Ortega. ¿Por qué la DEA y el FBI no hacen nada aún sabiendo de que Daniel Ortega es un criminal de lesa humanidad? Sencillamente estamos claros que no le hacen nada porque es uno de los sapos principales que son informantes de la CIA y que a él le están exprimiendo y que Daniel Ortega está dando a cambio de la vida de los nicaragüenses información. Pero de eso nosotros no sacamos ningún resultado. Porque los campesinos siguen siendo asesinados. Y nosotros tenemos que desenmascarar toda esta mafia. Si desenmascaramos a Ortega. Si desenmascaramos a Diosdado Cabello, si desenmascaramos a todos los gobiernos comunistas internacionales y narcotraficantes y narcodictadores, tenemos que desvenir desde abajo hasta dar con la punta de esta situación. ¿Por qué nosotros seguimos siendo utilizados como carnes de cañón de todos estos mafiosos delincuentes? Y vamos a incluirlos a todos. Aquí venimos, nosotros venimos sufriendo las arbitrariedades de todos los capitalistas, socialistas, comunistas. Hoy entendemos por qué nosotros siempre somos los que ponemos los muertos, los heridos, los expulsados, etc. Por qué ese camaleón maldito de, de Almagro. Sigue y se sonríe con las personas que le convienen y cuando tenía a Medardo mairén al frente se puso con la cara más amarga que la de un limón porque él odia a las personas que están en contra del descubrimiento de todos los asesinatos, crímenes de lesa humanidad y maldad y mafia en nuestros países. Nosotros los nicaragüenses venimos siendo utilizados, humillados, martirizados, secuestrados y, de, y definitivamente en todo el sentido de la palabra, nosotros venimos siendo atribillados. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién es el que nos va a proteger? Tenemos que levantar la voz y desenmascarar a todo este tipo de delincuentes porque es una, es una mafia delincuente y no estoy tratando de excluirme en situaciones que no podría. Tengo el deber y el derecho como nicaragüense y como centroamericano y como americano de poder explicarle a mi pueblo lo que está pasando en denunciar todas estas arbitrariedades. Porque mientras tanto nosotros estamos tratando de hacer un paro nacional indefinido para que Daniel Ortega no sea, no siga oxigenándose y agarrando dinero para armas, para matar al pueblo. Estados Unidos tiene negocios en nuestro país donde están devengando miles y millones de dólares. Tenemos que ser transparentes, tenemos que hablar de todo, no solo de los narcoterroristas, no solo de Diosdado Cabello y del cartel de los soles, no solo de los narcotraficantes de todo, de todo Sudamérica, sino que estamos hablando de que nosotros los nicaragüenses y los países que venimos siendo asesinados, venimos siendo asesinados y todos estos son culpables. Porque si ellos tienen la capacidad y están autorizados para poder restringir y para poder sancionar a Daniel Ortega, hermanos nicaragüenses, preguntemos por qué no lo hacen. Preguntemos. Vámonos más a la profundidad de esta situación. Investiguemos todos. Tenemos el derecho porque estamos tratando de salvar la vida. De todos nuestros hermanos que están en la lupa de ser asesinados. Y yo les voy a decir una cosa: si nuestro hermano Medardo Maidén y el movimiento campesino que han venido sufriendo ya casi por siete años, solo por no dejarse robar sus tierras para que Daniel Ortega hiciera con los chinos todo lo que ellos han querido hacer, derrotarnos y usurparles sus tierras para utilizarlos para sus beneficios del narcotráfico. Tráfico de armas, etcétera, y, lo, y utilizar nuestra agua y nuestro territorio para eso. Yo les aseguro que ellos pueden ser asesinados y miren lo que les estoy diciendo ahorita. Ellos están en gravemente peligro. ¿Por qué? Porque ellos son opositores natos, porque ellos son personas humildes que están con el pueblo, porque ellos no se van a rendir ni se van a vender. Por eso es que ellos están utilizando a los más vulnerables, a los que les gusta el billete, para eso que son los que van a utilizar. Pero el pueblo no es tonto. El pueblo no se va a dejar engañar, hermanos nicaragüenses. No se van a dejar engañar. No nos dejemos engañar. Sigamos denunciando todas estas arbitrariedades. Daniel Ortega te baja un avión a la hora que él quiere, te paga la luz en, allá en Managua, en el aeropuerto, aterriza el avión, bajan todo el armamento, lo trasiegan, lo mandan para México y nadie dice nada. Ellos hacen lo que quieren en Nicaragua. Daniel Ortega le dice a los, a los, a los americanos yanques, gringos, pero por detrás de eso te están hablando por teléfono. Es importante saber de que todas estas cosas están pasando a vista de todos nosotros y si por miedo no 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 denunciamos pues nos vamos a quedar sufriendo toda la vida hermanos nicaragüenses yo les aseguro de que si nosotros no tomamos inteligencia investiguemos investiguemos y algún día Notarán la razón por qué estamos hablando estas cosas. Dice mi hermano, la Nika App, que vengo, lo olvido. Y saben que es lo más difícil de todo esto, que nuestros hermanos se están enfriando y algunos se están decepcionando y tienen razón. Y la situación tiene que comenzar por limpiar nuestra casa. Si nosotros miramos que cualquiera que tiene negocios en Ortega, con Ortega, en Nicaragua, si nosotros miramos y estamos viendo los negocios sucios que está haciendo Ortega, no nos quedemos callados. Hagamos algo. Porque mientras nosotros nos quedemos callados, no, ellos van a hacer lo que quieren. O que me diga alguien, o que me diga alguien de tantas funciones, o de tantas promesas, o de tanto bla bla que han hecho en Nicaragua. Que me diga alguien qué es lo que se ha logrado. Que me diga alguien si ha logrado, por lo menos, estos señores negociadores de la Alianza Cívica. Que me digan si por lo menos hay un paramilitar detenido en el chipote y investigado por crimen de lesa humanidad o investigado por la CIA o el FBI, si hay alguno por lo menos que esté enjuiciado, o si ustedes saben de que hay alguno, por lo menos uno, de todos los que han asesinado a nuestros hermanos. Mientras tanto, nuestros hermanos que están secuestrados siguen allí y a veces se consideran olvidados. Tenemos que ver y analizar todo de todos, los, de todos los francos, de todos los lados. Aquí ya no es problema de división de los nicaragüenses, no lo es. Porque nosotros sabemos que aunque andemos luchando por diferentes lados, en algún momento vamos a estar juntos. Esta situación es un negocio. Esto es un negocio que por eso Daniel Ortega está protegido. O que me lo diga alguien que no es así. Hay dinero de por medio por todos lados. Y mientras tanto el pueblo no tiene cómo defenderse. El capitalismo se va con el capitalismo. A, Daniel, a, a, a los Estados Unidos no le conviene perder sus empresas. No les conviene hacer negocios que están haciendo con nuestro pueblo. No todo el mundo habla esas cosas. No todo el mundo tiene el coraje de hablar de esas cosas. Pero ¿saben qué? Es importante tratar de hablarlas para que nosotros, los países subdesarrollados y oprimidos, nos vayamos abriendo los ojos que nosotros hemos sido oprimidos no solo por los de izquierda, sino también por los de derecha, los del centro, por los de arriba, por los de abajo y por los diferentes ángulos. Nosotros somos siempre los que vamos a, hemos sufrido toda esta situación desde hace más de 40 años. Dictadura por aquí, dictadura por allá, negocio por aquí, negocio por allá y los mismos de ayer son los mismos de hoy y serán los mismos de siempre si nosotros no levantamos la cabeza, hermanos nicaragüenses, denunciemos todas esas arbitrariedades. Porque mientras tanto los nicaragüenses que son inteligentes y que pueden tener capacidad para levantar una empresa, no son tomados en cuenta y son reprimidos porque solo los únicos que pueden ser empresarios son los que están aliados con Ortega. Son los únicos. Estados Unidos tiene la capacidad. Si Estados Unidos tiene la capacidad y tuvo la capacidad para enfrentarse a Irak, a Siria y a todos esos países y levantar del pelo a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden, con lo de las torres de gemela. ¿Cuál es lo que lo detiene para no levantar a ese asesino de Ortega que nos viene asesinando todos los días? O que me diga alguien que por qué no lo hacen. Por lo menos que queremos saber que por qué no lo hacen. ¿Qué es lo que los detiene, hermanos nicaragüenses? Empecemos a, a, a irnos a fondo y empecemos a dejar de hablar de lo que ya hemos hablado todos los días y busquemos cómo descubrir todo este secretismo, esta mafia que nos ha venido dañando a los nicaragüenses. No se trata, no se trata de sacar a Ortega, se trata de tratar de erradicar toda la delincuencia internacional y transnacional que viene dañando a nuestros países. Se trata de eliminar la mafia, se trata de eliminar y trabajar para que nosotros los nicaragüenses vengamos a poner las cosas en su lugar. Somos capacitados para eso, tenemos capacidad para descubrir, para compilar y para lo que sea. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que denunciar, tenemos que denunciar esta situación. Tenemos que quitar esa cortina de humo que no nos deja mirar hacia allá. Porque somos Nicaragua, porque somos pobres. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Yo les digo una cosa. A veces te pones melancólico, a veces te pones desesperado todos los que estamos en esta lucha. Y saben por qué nos sentimos tan impotentes. Porque nos están bloqueando. Y saben por qué nos están bloqueando. Nos estamos bloqueando porque ya nosotros no solo somos un peligro para Ortega ni para el comunismo. Somos un peligro para todos los mafiosos que han venido dañando nuestros países y acabando con la riqueza y la, y, y la, y la vida de nuestros hermanos. Nosotros los nicaragüenses tenemos que empezar a partir y a descubrir y meterlos a fondo de realmente desde a dónde es que viene esta situación. Si estamos en esta lucha, y le voy a decir algo, el que se metió a esta lucha es muy difícil que salga. Solo nos tenemos que hacer es jinetear el macho porque ya estamos montados. Estamos montados en el macho y lo único que nos toca es jinetearlo y enfrentarlo. No tenemos que tener miedo. Si esta guerra es cívica, hagamos las cosas que tenemos que hacer. Descubramos, usamos la inteligencia. Empecemos a trabajar y a desenmascarar la, la mafia transnacional e internacional que viene desde Irak, Siria y todos esos países este, granadinos y todos esos países eh, suramericanos y latinoamericanos. Gracias, Andreita. Buenas noches. Algo muy importante que está diciendo mi hermana Jessica. Hermano, le agradezco a muchas personas que me apoyan. Nosotros no paramos de conversar y de analizar esta situación para ver cuál es lo que nosotros podemos hacer por Nicaragua. Nosotros. Si tenemos capacidad de ayudar a nuestro pueblo, hermanos nicaragüenses, hay muchos hombres y mujeres inteligentes. Empecemos a, 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 empecemos a descubrir dónde está la raíz de toda esta situación para desenmascararlos. Aún cuando he estado viajando, aún cuando ando en la lucha, aún cuando ando haciendo esto, estoy tratando de descubrir. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? No nos enfoquemos en, en ya por último, en, en cosas superficiales. Metamos a, a la profundidad para descubrir cuál es el problema, por qué nuestra situación no se quiere ni se va a arreglar pronto y mientras tanto nuestros hermanos siguen siendo asesinados y tenemos ciento y no sé cuántos hermanos secuestrados todos los que estamos en rebeldía todos los que están en el exilio todos los hermanos que están en Costa Rica son un peligro ha intentado Ortega de tratar de hacer creer de que todo está normal y luego hay negocios, hay dinero que está entrando a Ortega. Y el pueblo no ha tratado, no hemos tratado de meterlos a fondo cuál es la situación. Metamos en una investigación. Investiguemos. Hablemos con base. Vámonos a hablar con base. No tengamos miedo. Ni aun que sean Ean, e. ni aun que sea Donald Trump, ni aun que sea el rey del mundo. No tenemos que tener miedo porque nosotros si tenemos miedo no le podemos ayudar a nuestros hermanos. No lo vamos a hacer. Esta lucha es de derrocar, de derrocar a Ortega, de descubrir todo el sistema de descubrir toda esta mafia, este chantaje que están haciendo los comunistas. Y sabemos que de una u otra manera los comunistas quieren destruir Estados Unidos. Y nosotros estamos enfrentando, no solo nosotros, hoy es Bolivia, hoy es Venezuela, Cuba, que Cuba ni lo vamos a mencionar, se acostumbraron a vivir en esa vida de masoquistas, pero nosotros no nosotros no nosotros no somos una isla nosotros somos nicaragua tenemos las fronteras abiertas podemos hacer lo que querramos tenemos que unirnos para descubrir toda esta mafia de delincuentes saben por qué asesinaron a, a, a martin luther king saben por qué lo asesinaron por decir la verdad, porque descubrió toda la situación y la esclavitud y las arbitrariedades y las humillaciones y las humillaciones que venía haciendo, una por, por el color y otra porque fue un hombre valiente en encarar a gente poderosa. Tenemos que desen en desenmascarar. A los poderosos. Si nosotros desenmascaramos a los poderosos, nosotros podemos lograr la victoria. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Usemos la inteligencia, trabajemos la mente, unámonos en ideas, aportemos, aportemos. Vuelvo y repito, por eso mataron a Martin Luther King, porque fue el único. El único que dijo la verdad y eso le dolió a los Estados Unidos de Norteamérica. Les dolió porque por decir la verdad te pueden matar. Pero no importa, es mejor decir la verdad. Y si puedes ayudar a tu patria, es mejor que lo ayudes diciendo la verdad. Por la verdad murió Jesucristo y por la verdad podemos morir nosotros, pero sabemos que lo estamos haciendo por una causa por salvar a muchos hermanos de futuras generaciones que puedan ser asesinados, que puedan seguir siendo ultrajados y esclavos de un grupo de delincuentes y mafiosos. Hay muchos temas importantes de qué hablar y hay, hay veces tenemos cosas más importantes que decir y cosas más importantes que nos toca hablar, que nos toca que decir. Hermanos, esta situación, siempre he sido optimista. Me gusta decir la verdad, no me gusta mentirle a nadie. No me gusta la mentira. No me gusta engañar al pueblo. No me gusta. Si estoy aquí hablando frente a ustedes, es porque quiero ayudar a mi pueblo. Pero tampoco les voy a dar falsas esperanzas si nosotros nos unimos y tratamos de hacer las cosas correctas a como son le damos y empezamos a cortar las raíces de la maldad yo les aseguro que nosotros vamos a liberar Nicaragua lo podemos hacer inteligentemente hombres, mujeres, jóvenes, profesionales y campesinos y de todo todos los sectores vamos a colaborar por derrumbar a Ortega pero lo vamos a derrumbar con inteligencia, con estrategias, destruyendo desde dónde es que este hombre viene siendo tan oxigenado. ¿Cuáles son las favores y protecciones que tiene Daniel Ortega? ¿Quién es el que lo protege? Yo creo que todos más o menos los nicaragüenses sabemos. Si tenemos una embajada en los Estados Unidos, en Nicaragua, de los Estados Unidos de Norteamérica, quisiera saber, esa embajada, cuál es el silencio que tiene. Cuál es lo que ellos los detiene para que puedan salirse un día, señor embajador nicaragüense en Nicaragua, estadounidense. Sálgase un día, señor embajador, que se encuentra en Nicaragua. Sálgase de la embajada. Y ya levante la voz por los nicaragüenses. No queremos tener un embajador que supuestamente es de los Estados Unidos, que esté nada más devengando un sueldo o que esté nada más reuniéndose con Ortega. No, señores. Si Estados Unidos tiene un embajador en Nicaragua, es para velar por los problemas y los intereses de, no, de nuestra democracia. Si Estados Unidos tiene un embajador nicaragüense en nuestro país, es para que nos proteja, para que nos ayude y para que vea la situación de nuestro país. Tenemos el derecho de reclamar. Tenemos el derecho de gritar y decirle, "Sálgase, señor embajador. Pronúncese, señor americano. Pronúncese, señores de la OEA. No es tiempo ya es tiempo de que ustedes pongan sus buenos oficios para que ayuden a los nicaragüenses. Si no, ¿qué están haciendo? ¿Qué fregado hacen en nuestro país si no nos van a proteger? ¿A quién nos esperanzamos? Y para más colmo, para más colmo, si llega un hermano. Que viene huyendo del régimen de Ortega a pedir una visa americana, no se la dan. Y si llega un orteguista, en tres minutos le dan una visa americana. ¿A dónde está o cuál es la verdad de toda esta situación? Tenemos que denunciar, tenemos que hablar, tenemos que gritar, tenemos que irnos a la embajada. Vámonos a la embajada gringa. Todos hermanos nicaragüenses. Vámonos a exigir que nos apoyen. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Y ellos están con todo el derecho de escucharnos. Ese punto nadie lo había tocado, pero lo estoy tocando yo. Vámonos a la embajada americana y digámosle al, al, al embajador americano que está en Managua y digámosle cuál es el problema. Hagámosle un plantón allá. ¿Por qué no lo hacemos allá? ¿A poco creen que van a llamar a los guardias orteguistas para que no nos vayamos? Podemos irnos a la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua. Vámonos a la embajada. Vamos a hacerle y a presionarle para que ellos, para que el embajador empiece a pronunciarse. Si no lo hacemos, a él le vale verga que nosotros nos esté matando Ortega a la hora que él quiera. Tenemos que presionarlo. Y si el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua no hace nada, solo faltaría que ponga los guardias y que nos reprima. Solo eso faltaría. Yo creo que ese es el punto importante de esta noche. Y no solo el punto, tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a trabajar en eso. Descubramos, hay mucha gente que sabe mucho. Aliémonos con ellos, descubramos de dónde son. Y el día que se encuentren desenmascarados, ese día van a sacar a Ortega, lo van a sacar del pelo los mismos americanos. Yo se los aseguro. Pero tenemos que colaborar nosotros también. Es muy importante esos temas. Porque si tenemos un embajador en Nicaragua de los Estados Unidos, y nos sentimos orgullosos de ellos. Y ellos se tienen, dicen que nos representan. ¿Por qué no hacen nada por Nicaragua? ¿Por qué se hacen de la vista gorda sabiendo de que todos los días hay tiroteos, asesinatos, secuestros, crímenes de lesa humanidad en nuestro país? ¿Por qué nunca chingados hacen nada? Vámonos a la embajada. Y si Daniel Ortega, ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta si la embajada americana está con el pueblo o está con Ortega. Si se van, nosotros no vamos a ir a agredir a la embajada americana. Vamos a ir a reclamar civilizadamente nuestros derechos. Vamos a exigirles que haga su trabajo. No vamos a agredir a nadie. Y si Daniel Ortega manda a sus guardias, ahí en ese mismo momento nos vamos a dar cuenta que la embajada gringa está con Ortega. ¿Para qué nos vamos a ser bobos, hermanos nicaragüenses? Empecemos a trabajar en eso. No pensemos en armas. ¿Para qué queremos armas? ¿Para que maten a nuestros hermanos? No. Trabajemos inteligentemente. Nosotros podemos destruir a Ortega sin gastarle un tiro, a como yo se los he venido diciendo. No necesitamos armas. A estas alturas no queremos armas. Tenemos armas suficientes. Tenemos la cabeza. Tenemos la inteligencia. Todos podemos mantener ese punto tan importante. Sabemos que Daniel Ortega sí es, sabemos que va a actuar, pero en ese en ese punto, señor Ortega, no te vamos a tocar a tus guarros, no te vamos a tocar tu Carmen, te lo vamos a dejar. Ese día va a ser un reclamamiento del pueblo de Nicaragua hacia la embajada americana. ¿Por qué no lo podemos hacer? Tenemos el derecho de hacerlo. Somos nicaragüenses. Es una embajada que está en nuestro territorio. Y como está en nuestro territorio, exigimos de que ellos se pronuncien. A veces hablamos cosas que no son tan importantes, pero todo es importante. A veces le pedimos a Dios porque nos ilumine la mente cuál es, por dónde es que le podemos llegar a esta situación. No queremos agredir a nadie, no queremos golpear a nadie. Los que estamos luchando en esta lucha por la democracia somos gente pacífica de clase, trabajadores humildes, emprendedores, profesionales, campesinos y hay de todo. Pero sí podemos hacer un reclamo justo, una aclaración. O por lo menos, señor embajador de Estados Unidos en Nicaragua, por lo menos pronúnciense, por lo menos explíquenle al pueblo de Nicaragua por qué no avanzamos. O por lo menos que nos diga qué chingados es lo que están haciendo por nuestro país. ¿Cuál es el beneficio que tenemos con tener una embajada americana solo por vida de tenerla? Está fácil de que nosotros nos damos cuenta de qué lado más que la iguana, como decía un amigo. Allí es donde nos vamos a dar cuenta. Allí es donde nos vamos a dar cuenta. A ver cuál es la reacción. A ver si no nos dicen que somos terroristas. A ver si no nos tratan por ir a reclamar justo aquí en Estados Unidos. Se comete una cagada y te vas a reclamar a la Casa Blanca y nadie te va a restar por eso. ¿Por qué no lo podemos hacer en Nicaragua? ¿Por qué si estamos luchando por la igualdad de derechos humanos a nivel mundial? ¿Por qué no podemos reclamar los mismos derechos que reclamamos en Estados Unidos y lo podemos reclamar en Nicaragua? ¿Por qué si Nicaragua es un barrio casi de los Estados Unidos, como El Salvador y todos esos países... ¿Por qué nosotros no podemos reclamar nuestros derechos en la Embajada Americana? No le reclamemos ya a Ortega, reclamémosle a los gringos. Si ellos están interesados en apoyar, que los gringos nos apoyen. Y si los gringos no nos apoyan, entonces eso nos daría a dar a conocer de que ellos están con el lado del terrorismo, que están con Ortega y que son los que están apoyando a Ortega. Y con eso dejamos claro todo y sabemos de que nuestra guerra sería imposible de ganar. Que no tenemos a nadie quien nos proteja, como se si ha venido viendo. Así es, hermanos nicaragüenses, que definitivamente hay puntos importantes. Todos tenemos puntos importantes. Todos tenemos algo importante. Me he sorprendido. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes? Y le voy a sacar, le voy a tocar un tema un poco rápido porque no quiero hablar mucho, ¿verdad? Ya hablé demasiado, creo. ¿Se imaginan ustedes cuántos hermanos nicaragüenses fueron rechazados para que Estados Unidos les diera asilo? Y aún sabiendo que el asilo no se le puede negar a ningún país, y fueron rechazados. Aún cuando estamos en guerra. Entonces, si Estados Unidos rechaza a los nicaragüenses para que les dé un asilo por persecución política, por pandilla, por asesinatos de lesa humanidad, y los rechaza, entonces significa de que ellos no están con nosotros, aclarémonos la mente. Porque no están protegiendo a los seres humanos que están pidiendo auxilio. Nosotros nicaragüenses no hemos sido carabaneros, ni, ni hemos sido que nos ha gustado andar emigrando ni nada. Nos ha gustado vivir en nuestro país. Y si salieron y han salido millones de miles de nicaragüenses a exiliarse, han salido por persecución política, por salvar la vida de niños, ancianos, de todas las familias. Estaba viendo, ya que habló ella, déjeme ver, ya que habló Leila, de Almagro. Es una mafia que viene desde hace tiempo, definitivamente, en nuestro país. Y el pueblo no se da cuenta, alguien no tiene que hablar. ¿Alguien me podría explicar allí? ¿Alguien me podría explicar a qué organización comunista pertenecía Al Mauro? Yo creo que tengo a alguien que me lo puede explicar. Almagro es un comunista. Tupamaros, así es. Pertenecía a esa organización Tupamaros. Almagro. ¿Cómo pueden ustedes creer que Almagro va a estar del lado de nosotros los que estamos luchando por la democracia? Se imaginan ustedes hasta dónde estamos metidos hasta el cuello. Al miro a Canadá, al miro a Canadá, y definitivamente estamos en una situación. Y, y saben qué, hermanos nicaragüenses, a veces, a veces yo no entiendo. Los políticos que tenemos nosotros enfrentando esta situación, vamos a hablar de los políticos. Tupac Amaro, así es. A esa organización pertenece y pertenecía y yo creo que pertenece, pertenecía al Mauro comunista de primero camaleón. Camaleón asesino. Todo el mundo lo sabe. Eso no es, eso no es un secreto. Y cuando Daniel Ortega ya, no, ya le hayan exprimido todo, donde ya le han sacado toda la información que quieren, porque Ortega quedó como esas, como las putas, perdón, con el perdón de las palabras, ¿eh? quedó como las prostitutas. Daniel Ortega quedó como las prostitutas. Quedó de servil de la inteligencia. Eso es lo que es Ortega ahora. Un servil, un informante. Que incluso Daniel Ortega es un peligro para Rusia, para Corea y para todos esos países comunistas. Porque es el que los va a vender. Y por eso es que ellos mismos lo van a asesinar. A Daniel Ortega no lo va a asesinar el pueblo de Nicaragua. Lo van a asesinar cuando ya dejen de usar ese bagazo. Esa momia. Como dijo mi hermano Milton. Ellos se van a hacer cargo. Ojalá que todos los demos cuenta cuando lo asesinen para que no los echen los clavos a nosotros y no nos echemos esos pecados que tiene ese bruto animal. Así de fácil. Así es. Entonces, hermanos, yo creo que son temas un poco profundos, ¿verdad? Y ojalá que algún día yo lo pueda decir donde yo lo quiero decir. Porque va a valer la pena. O me lo irán a permitir o no me lo irán a permitir. Si no me lo permiten me censuran. Pero si me lo permiten voy a sacar todo lo que nosotros sabemos. Porque Daniel Ortega, porque todos estos comunistas hay que descubrirlos. Y a mucha gente le da miedo hablar estas cosas. Porque realmente eh, hay muchos que todavía están prisioneros por conspiradores. Están muchos prisioneros por conspiradores. Por hablar la verdad. Por hablar la verdad. Y no todo el mundo habla eso. Hemos venido luchando nosotros denunciando los derechos humanos. Venimos denunciando las arbitrariedades. Pero tampoco. No porque, no porque nosotros estemos desprotegidos, sin una arma, sin, sin nada, no significa que nos vamos a quedar callados. Porque saben que cuando nosotros hablamos y nosotros levantamos la voz y nosotros denunciamos los atropellos y las violaciones a los derechos humanos, ese día nos convertimos en, en personas importantes para nuestra comunidad, para nuestros hermanos, para que no sigamos cayendo en el juego de nadie. Así es, hermano, que gracias por haberse conectado. Les agradezco. Les agradezco a todas las personas que me ayudan también y que comparten y que también tienen su opinión. También les agradezco por estar en esta lucha. Y bueno, también les tengo la invitación el sábado. Va a estar buenísimo esto. Con la ayuda de mi Dios. Hay dos eventos. De hermanos nicaragüenses. Eh, estaban diferentes programas y el sábado vamos a estar eh, en Houston, Texas. Van a estar los líderes allí. Va a estar Irlanda, va a estar eh, eh, otros hermanos ahí en Houston. Eh, vamos a estar en un lugar muy bonito, por cierto. Vamos a estar un rato tranquilo, vamos a estar conviviendo, va a haber un grupo de danza. Eh, Vamos a comer un platito de comida chiquito, ¿verdad? Y el que quiera más, pues... Ya se si quiera tirar algo extra, pues está bien, ¿verdad? Pero... Eh, espero en Dios. Espero en Dios. Creo que, eh, sinceramente, es uno de mis primeros eventos que organizo. Porque yo, pues, desde que fui para allá arriba a Miami, pues... Venimos organizados y estamos trabajando para... Para seguir unidos y para seguir hablando con nuestros hermanos nicaragüenses sobre esta situación... Ojalá que haya alguna persona que, que nos ayude a iluminar la mente y que pueda salir algún. Me, me ha gustado las declaraciones de nuestro hermano abogado, Este. Urbina Lara. Por cierto, yo lo conocí en Managua cuando nos demobilizamos antes que mataran al comandante 380, un hombre que ha sido. Así es. Y también. Me gustaron las palabras, me gustaron la sinceridad que él habla. Me, me, me gusta tanto porque... ¿Saben por qué me gusta tanto cómo actúa Manuel Urbina Lara, el abogado? <laughs> Algún día va a estar aquí mi hermana Leila. Este, ¿Saben por qué este, me cae bien Urbina Lara? De toda esta gente que he visto últimamente hablando en Nicaragua, es el hombre que más claro te habla, como, como que, como que, que, como con un machete bien filudo. Te habla con la verdad. Y le ha demostrado a Ortega que, que no le tiene miedo. Pero también yo hablé con él, pude hablar por lo menos como dos minutos con él, porque estaba bien cansado ayer. Y eh, también le digo yo, mmm, siempre ten medida. Hay que tener una medida porque estos asesinos mmm, les duele mucho. Les duele mucho, ¿me entiendes? Oír la verdad. Les duele. Pero yo creo que no hay que tener miedo. Ya estamos hasta donde, hasta donde, hasta en el macho y hay que meterle las espuelas. De todos modos, que si no las metemos, nos quedamos ahí. Entonces, hay que genetearlo para seguir adelante y seguir apoyando. A nuestros hermanos, y quiero que sepan de que yo le pido a Dios sabiduría. Le doy gracias a mis, por mis hermanos que también estamos en la lucha. Y le pido a Dios que muy pronto Nicaragua sea libre. El tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene, sabe lo que hemos venido sufriendo. Sabe, es, Dios está mirándonos a nosotros. Dios está desde allá viéndonos. Vamos a liberar a Nicaragua. Y yo sé que aseguro que en algún momento. Dios nos va a dar esa sorpresota tan maravillosa que va decir, ya sufrieron mucho, hermanos nicaragüenses. Ustedes tienen la razón. Va y nos van a dar la vamos a estar libres. Así es, hermanos nicaragüenses, que quiero que sepan de que seguimos adelante y que, que vamos a estar. Estoy muy emocionado porque ah, vuelvo y les repito, este, yo nunca había organizado un evento, he estado en otras organizaciones, he estado en lo militar, he estado en otras cosas. Pero no había organizado un evento y bueno, como viene gente de Miami, de California, viene gente de de, de otros lados, entonces estoy sorprendido. Entonces significa que, que vamos, que, que tenemos éxito porque cuando la gente te dice, bueno, yo voy a donde donar y, y, y pues nos complace ir a donde donar entonces eso me ha sentido ser muy dichoso, le doy gracias a Dios por eso. Porque voy a estar con mis hermanos nicaragüenses conviviendo, vamos a estar un rato. Bueno, pues el resto, ahí les voy a estar informando. Así es que buenas noches, mis hermanos. Ánimo, que viva Nicaragua libre, eh, reunidos y mañana seguimos en contacto. Así hermano, que Dios me los bendiga. Bendiciones, buenas noches. Un abrazo y que pasen buenas noches. Bendiciones.